La mayoría de los especialistas te recomiendan la práctica de alguna actividad física para mantenerte en forma y con un peso saludable. Pero te has preguntado, ¿qué pasa en tu cuerpo cuando no haces ejercicio? Así que los invito para que se motiven a practicar cualquier actividad física, ya sea natación, ya sea correr, ya sea caminar, ya sea practicar ejercicios en el gimnasio. Cualquier actividad, lo importante es estar en constante movimiento. Si no puedes trotar, entonces te invito para que hagas caminatas, empieces 10 minutos cada día, vas aumentando los minutos, 12 minutos, al tercer día 15 minutos, y así vas aumentando tu ritmo cardíaco, te vas a mantener en forma y te vas a sentir cada día mejor. En este caso les estoy haciendo la invitación por si pueden ir al gimnasio. Yo les estoy compartiendo un reto de cómo tener un cuerpo 10, donde cada día subo rutinas, donde tú puedes mejorar tu apariencia física, mejorar la cintura, aumentar los glúteos, aumentar las piernas, tonificar más los brazos. Por eso les subo cada día una rutina diferente, pues en algunas ocasiones vas a ver casi igual los ejercicios, pero estoy cambiando ya las series y repeticiones. Los invito para que hagan ese reto, se motiven a hacerlo. Esto nos ayuda para cada día vernos mejor y estar internamente mejor. Nos ayuda para estar más saludables, para estar con mejor energía, para estar más motivados, para tener una autoestima súper elevada, para eliminar todo el estrés, para estar siempre sonrientes, para estar en forma, que también queremos estar, tener una figura muy bonita, pensamientos positivos, actitud positiva, para que nosotras nos sintamos muy bien con nosotras mismas y para que nuestros esposos se sientan orgullosos y nuestros hijos de que no tienen una mamita sedentaria, sino que está cada día activa, que se quiere y que cada día quiere verse mejor. Estamos en el día 16 del reto cómo tener un cuerpo 10. Hoy me corresponde trabajar mi tren superior. Voy a trabajar espalda, tríceps y hombros. Estas rutinas háganlas siempre con el mismo peso y manteniendo las repeticiones. Solamente les comparto una serie, pero son 4 series de cada ejercicio. Les doy las gracias a las personas que me han apoyado en mi canal, que me han comentado, que se han suscrito. Muchas gracias. Eso me anima más a que cada vez esté mejorando, para que cada vez suba más videos. Ustedes son mi motivación para que yo tenga este canal. Ustedes son mi motivación para yo cada vez estar más en forma, para demostrarles que después del hecho que tengamos hijos no es que nos vamos a descuidar nuestra figura. Y por último, no dejen de hacer todos los movimientos de cintura para que mantengan cada vez esa cintura pequeñita y bien torneada, la parte de la lumbar también, para que se marque, para que esté más definida y más pequeñita. Y para mantener una buena postura, estar bien, bien derechitas. Por eso es que casi siempre en todas las rutinas trabajo de lumbar. Es para mantener y para que esté una mejor forma. Espero que les haya gustado este reto, que compartan mis videos para que otras chicas se puedan motivar. Si de pronto dicen no voy porque no sé qué rutina hacer, compártanle este reto, compártanle estos videos para que tengan cada día una rutina diferente para hacer. Voy a trabajar espalda con polea alta cerrada. Voy a trabajar 4 series de 15 repeticiones. 1, 2. Cuatro, cinco, seis. En este movimiento trabajamos también los cerrados. Cuando bajamos, apretamos y subimos lentamente. 10, 11. 15. Luego cambio, pasamos a remo sentado. Igual, 4 series de 15 repeticiones. Y acá. Baja su espalda derecha. Baja espalda recta y sube. Contrae. Vamos. 2. Baja su espalda siempre recta. 3. 4, 5, 6, 7,
fuerte. 9. Vamos. 10. 11. Aprieta bastante esa espalda. 12. 13. 14. 15. Luego combinamos con tríceps. Y bajas. Vamos a hacer también 4 series de 15 repeticiones. 2. 3. A la recta va. Arriba. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Descansamos. Estiramos. Acá. Cambiamos. Atrás. Y luego la otra mano. Cambiamos. Listo. Segundo ejercicio, sigo con polea baja. Polea baja con agarre abierto en pronación. Así, de esa manera van a ir las manos. Arriba. Y en vez. Son 15 también. 4 series de 15 repeticiones. Acá. Vale. Acá. Bajo. Arriba. Contrae. Bajo. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Se aprieta fuerte la espalda. Nueve. Diez. Once. 12, 13, 14, 15. Ahora. Inclinamos y vamos a levantarlos todos. Vamos a trabajar también 15, 4 series de 15 repeticiones. Polea alta. Polea alta. 3. Aquí es. Brazo, polea alta. Vamos. 4. So I said, no, 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 it was supposed to be my cancer kill. What did you do to me? I killed down no one to pray for champions. I can't believe you're trolling. No, it was supposed to be my cancer kill. What did you do to me? I killed down no one to pray for champions. I can't. Dorsal alta y como músculo secundario el hombro. Y combino con tríceps. Vamos acá. Seguimos con lazos. Estamos trabajando la parte interna del piso. Acá. Contrae. Tensiona. Que se marquen bien esos tríceps. Cuatro. Cinco. Dos. Seis. Se marque bien esos tríceps. Siete. Vamos. 8. 9. 10. 11.
12, 13, 14, 15. Estiramos acá. Este es el segundo ejercicio, los trabajamos los tres en circuito, cuatro series de 15 repeticiones. En cada descanso estiramos para que los músculos se relajen y volvemos a hacer la siguiente repetición. Y cambiamos atrás. Así. Cambio. Bueno, terminamos con trabajo de hombro, iniciamos con elevaciones frontales. Vamos a hacer 15 repeticiones, luego pasamos a 15 repeticiones de lateral y cambiamos a 15 de militar mancuerno. Tres movimientos al tiempo, lo vamos a hacer sin parar, solamente descansamos cuando hacemos ejercicios, descansamos haciendo el estiramiento y retomamos nuevamente la triceps. ¿Listo? Bueno, miro allá o miro tú me enfocas. Bueno, empieza acá, frontal. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, 14, 15. Ahora seguimos con elevaciones laterales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y pasamos a militar mancuerna. También vamos a hacer 15 repeticiones. Arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Estiramos. Cambio. Esta es una triserie, nos faltarían tres triseries. Son cuatro triseries. Solamente descansamos en los estiramientos y recuperamos, retomamos nuevamente la triserie. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. No hay excusas para hacer ejercicio y verse bien. Suscríbete a mi canal para acompañarte y así estar juntos en forma. Te espero en mi próximo video.